¿Qué cuál es el secreto del Mango Drops? Os lo voy a contar. Escuchar la naturaleza, atenderla con mimo y aprender de ella. Para entender bien cuando nos dice... Pues yo ya estaría. Y así disfrutar la sensación única de el mango más mango. ¡Wow! Drops es mucha fruta. Hay lugares donde todo comienza. Málaga, un lugar perfecto. Llevamos más de 20 años en el sector de la rehabilitación y restauración de fachadas e impermeabilizaciones de edificios. Somos especialistas en comunidades de propietarios. Somos empresa homologada por el Ayuntamiento de Málaga. Financiamos su obra. Si piensa en rehabilitar su edificio, Pintura Sixto.
favor, aguacatito, no me salgas pocho. Tranquila, tranquila, porque soy la fiesta de tu mesa, que lo sepa todo el mundo. Estoy siempre en mi punto, ni pochito ni durito, porque mira mi color, mira mi sabor, mira mi etiqueta y pruébame mil recetas, porque soy un aguacate. ¡Drops! Sí, es drops, es mucha fruta. Baloncesto, fútbol sala, fútbol 11. Todo el deporte base malagueño, tanto femenino como masculino, te espera aquí, en Moraga Stream. Vive todos los partidos y competiciones de nuestra mano, te lo llevamos a casa. ¿Te la has perdido? Es tan simple como darle al play y revivirlo. Disfruta de contenido profesional centrado en el deporte base. Zona mixta, goles, triples, cañitos, repeticiones, resúmenes postpartido y comentaristas. Todo eso y mucho más en Moraga Stream. ¿No te has enterado? Moraga Stream. Crece con nosotros. Bienvenidos a la fiesta del balonmano andaluz, aquí en el pabellón del Colegio Los Olivos. 60 minutos de balonmano por delante y todo por decidir tres posibles campeones de Andalucía. Pero antes de hacer las cuentas, que es lo que todo el mundo espera, voy a saludar a mi compañero en la transmisión de hoy. Muy buenas, Antonio. Muy buenas, Alberto. Y ahora vamos a ir con lo que todos piensan, Cajasur, que ya podemos verlo en nuestras pantallas, que está preparándose para saltar. ¿Qué necesitaría para ser campeón? Si hoy gana de 9 goles o más, Cajasur sería campeón de Andalucía. En el triple empate se produciría entre Trops, Bahía y Córdoba. La cosa es, el resto de perjudicados, por así decirlo, de ese triple empate, ¿qué necesitarían para vencer? Bahía de Almería sería campeón si Cajasur gana entre 3 y 8 goles, ambos incluidos. Y Trops, ¿qué necesita para ser campeón? Pues necesita o ganar, empatar o incluso perder de 1 o 2 goles. Antonio, está que arde, ¿eh? Hombre, está muy competido, ¿no? Va a ser un partido con muchísima tensión.
En mi opinión, Cajasur va a salir con todo. Va a salir seguro con intensidad muy elevada. Tenemos que, bueno, como tú has dicho, son 9 goles los que tienen que meter. Entonces, no se va a reservar nada. Eso puede provocar una situación muy favorable para Cajasur. Es decir, que remonten pues bastantes goles ahí, al principio del partido. Y eso beneficia al transcurso del partido, como ya he dicho. O por el contrario, los nervios pueden jugar una mala pasada. Esas ansias pues puede perjudicar a Cajasur y hacer que Trop pues se ponga por delante en el marcador. La cosa es esa. Cajasur tiene que salir a ganar con todo, pero también con cuidado, porque necesitan muchos goles de distancia. Necesitan que el partido tenga un ritmo alto, eso es incuestionable. Pero la cosa es que el ritmo vaya a su favor, porque Trops también ha demostrado que en los momentos difíciles le gusta venirse arriba. Sí, vemos también como Trops parece que está como contento, está relajado, está confiado de que pueda hacer un buen partido. Eso también es señal de que se ven capaces de ello, ¿no? De poder llevarse el partido y el oro en este caso. Bueno, en fin de cuentas, ahora mismo, hasta el momento, el único equipo invicto en la competición son ellos. Han ganado sus dos duelos. Antequera le ganaron de 6, ayer de 4 a Bahía de Almería, que es otro de los grandes aspirantes al título. Son los únicos invictos y saben que ellos son los únicos que dependen de sí mismos al 100%. No dependen de otra cosa más que de ellos salir y hacer sus deberes, porque al final Cajasur también necesita eso de que Trops entre a ese ritmo alto de partido para que pueda haber un tanteo muy favorable a su favor. Sí, seguro que los de Dani Ibáñez tienen en mente jugar eso tranquilo, mantener la pelota, las posesiones largas. Dani Ibáñez seguro que le ha dicho que no tiene presión, al fin y al cabo que ahora mismo tienen ellos la pelota en su tejado, así que sobre todo eso, tranquilidad, que pase el tiempo. Muy importante también, yo creo, la actuación de Álvaro Pérez hoy en la portería. Albi es muy importante para Trops y si está enchufado también va a ser un gran problema para Cajasur. A ver, algo que juega bastante a favor de Trops es que tiene la mejor pareja defensiva de Andalucía y ellos lo que necesitan es no perder de mucho, literalmente. Y al final, tener a Gerdón, a Víctor Barderas defendiendo en el 3, que da una solidez defensiva ya en el centro de la defensa, que a poco que los 1 y los 2 se acompañen, pues tiene ya mucho de cara para defender mejor que tu rival. Sí, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, el equipo que tiene Trop es muy equilibrado, o sea, tiene jugadores con mucha calidad en todas las posiciones, por lo tanto, todos pueden jugar, todos pueden aportar su grano de arena y eso se ve también reflejado en los resultados finales. Ahí estamos viendo ya cómo se preparan ya ambos conjuntos para este partido. Y ojo porque Trop juega en casa, Cajasur lo tiene muy complicado, tiene todo por delante. Es verdad que depende de ellos mismos, si ellos consiguen vencer el partido se lo llevan. Pero tienen que jugar con mucha cabeza, tienen que saber que el tener que meter un ritmo alto al partido no significa ir acelerado de revoluciones, que eso es algo que se ha podido ver antes en el partido entre Almería y Antequera, como Antequera en un momento le ha pasado eso. Sí, también Cajasur, lo que tú has comentado, ¿no? Son 9 goles de ventaja, verdad que es muy complicado, pero es que no es nada imposible, o sea, en el balonmano se ha visto de todo. Eso también es lo bonito, ¿no?, de este deporte, que puede pasar de todo, que el equipo que parecía que no tenía mucha opción en el campeonato, como era Bahía, al final se ha metido y es muy probable también que pueda quedar campeón de Andalucía en función de lo que ocurra en este partido. Así que veremos a ver lo que depara este partido, porque es que puede pasar de todo. Veremos porque hay mucho por decidir. Vamos, ahora mismo el podio del balonmano andaluz está en juego en 60 minutos. Y mira que juegan 2 equipos, pero hay 3 ahí que todavía no saben quién puede levantar al final de temporada ese título. Sí, además que Trops está invicto ahora mismo, pero es que si pierde por una renta amplia de goles, puede pasar de ser primero a ser tercero, que eso también influye mucho
bueno, en esa fase de intersector, que queda tercero, recordemos, fue una fase previa contra el campeón de la Liga Andaluza, la primera andaluza juvenil. O sea que, ¿sí? Que es muy significativo y muy importante el mantener un tanteo bajo para el conjunto local. Ya está todo listo para empezar. Trops, que saldrá con Esteban Cebrián en el extremo. Dani Agudo, Alonso Cañizares, Alvis en portería, Gerdón y Víctor Barderas en el centro de defensa y Mario Miranda. Vemos como ya los colegiados reúnen ambos conjuntos para darle esas indicaciones de que están jugando, están jugándose mucho, pero que vayan con calma. Y ahora Caja Sur, Fernando Alcántara en el extremo, en el otro, con el número 30, Guille Caballero. Los laterales para Fernández Martes y José Luis Castilla. Fran Vázquez pivote y Javier Castilla central. Y ojo, porque ya empieza todo aquí en el pabellón del Colegio Los Olivos. Y en la portería de Caja Sur, recordemos, José Sánchez. Ya mueve la bola Javi Castilla, el jugador José Luis, se apoya en Fernández Martos. Javi en bota buscando el hueco, paró Álvaro, paró Alvis. Otra cosa que no hemos mencionado, que Trops tenga el que posiblemente sea el mejor portero de toda Andalucía. ¿Eh? De toda Andalucía y ojo al palo. Y parte de España. ¿Eh? Sí, porque al final es portero de la selección española. Recordemos, ojo, José Luis Castilla en bote. Juega para Javi. Javi en busca del hueco. Fernández Martos sale para el extremo. Paró Alvis. Dos paradas en menos de un minuto. Empieza bien el portero del conjunto malagueño. Sí, pero eso también es algo negativo para Trops. Es decir, que su portero sea protagonista en el primer minuto con dos intervenciones. Eso habla también de que suena entrada muy intenso y que va buscando esa renta de nueve goles. Sí. Y ojo, porque hemos ahí como Agudo, como Camello. Anotar el primer gol por parte de Trops y ponía esa distancia de más uno. Fernández Martos en bote, juega con Javi Castilla, Javi con el amague, juega para su compañero. Y por fuera anota Fernández Martos, que empata el partido. Y recordemos una cosa, Caja Sur hoy no juega solo contra Trops, contra el Loch también. Porque ahora mismo, con estos tanteos, a Trops le interesa que pase el tiempo. Sí, es lo que he comentado antes. Va a buscar las posesiones largas, incluso buscar un poco el pasivo. Es cierto que obviamente es algo peligroso porque puede perjudicar su ataque, pero es que ellos no tienen prisa ninguna. Agudo, golpe. Y ojo, porque puede haber aviso de pasivo. No, finalmente no. Se queja Agudo de que quizás estaba dentro del área el defensor. Ahí abre muy bien Alonso Cañizares para el extremo. Fuera, celebra José. Sabe que cada parada cuenta en el día de hoy. Y ahora turno de réplica para Córdoba, que busca la primera superioridad en el marcador. Fernández Martos apoyándose en José Luis. Ahora aparece en permuta Fran Vázquez. José Luis en carrera. Ahora recibe, abre para el extremo. Pierden la bola. Alonso. Se apoya en Agudo para volver a la primera línea. Cabello. Agudo que ataca al centro. 7 metros. Sí, y lo celebra. 7 metros muy claro por defensa interior. Ya lo pedía antes Agudo. Ahora se lo concede Pedro Naranjo. Muy claro. Víctor Camaga y anota. Víctor Bandera, Víctor también se ha consagrado como uno de los líderes del equipo de Trops. Empezó el primer partido sin ser titular, empezó en el banquillo. Y bueno, desde que salió, revolucionó el partido contra Antequera y bueno, se ha convertido ya en un indiscutible. Sí, al final su defensa en el 3 hace que... Que vaya, que sea un pilar fundamental para su equipo y al final, como también está aportando en ataque, lo está convirtiendo en uno de los baluartes del equipo. Javi Castilla, que juega con Joselu. Joselu con la finta. Javi nuevamente en busca del hueco. Fuera.
erró el lanzamiento, tuvo el empate en sus manos. Muy bien Javi Castilla, un jugador muy bueno con un poderío impresionante. Lástima que los dos lanzamientos que ha tenido, que eran muy claros, lo ha terminado fallando, pero se merece el gol, está jugando muy muy bien. Sí, sí, está buscando con bastante ganas el gol y además de muy buena manera, porque es un jugador bastante habilidoso. Agudo, con la finta de giro, cayó antes de lanzar, será golpe. Y ya juega nuevamente el Trops. Cañizares, cae muy bien para el extremo, paró José Sánchez. Lástima hasta ahora Esteban, que hasta ahora está jugando muy buen campeonato. Lástima estos dos lanzamientos fallados, pero seguro que lo sigue intentando. Gaby. Buena bola llegada a Fernández Martos. Fernández Martos y anota. Segundo tanto ya para el cordobés. Cabello, que busca el hueco, abre, falta en ataque. Sí, así es, yo también considero que era falta en ataque. Muy inteligente el exterior de Cajasur. Ahora Javi Castilla, que le gana nuevamente con José Luis. Golpe. Ahí, ahora turno para Fran Vázquez. Es verdad que Agudo lo ha esperado un poco atrás, ha jugado el 7 metros por defensa interior. Seguramente si hay una acción similar dentro de poco pitará 7 metros porque estaba un poco dentro del área, así que se lo ha perdonado. Sí, sí, ha estado jugando ya al límite. Ove casi perdió la bola ahí, Córdoba. José Luis, que lanza, sorprende y anota, se pone por delante. Agudo, que abre para Alonso Cañizares, recibe golpe. Vemos cómo está muy motivado el equipo de Cajasur, saben lo que se están jugando y que tienen que ir con todo. Sí, saben que la moral es muy importante, que eso hace también que tenga un plus, ¿no? Entonces, toda acción positiva la van a celebrar seguro. Agudo, ataque en bote sobre José Luis, paró José Sánchez. Javi Castilla, jugaron José Luis, José Luis, cae para el extremo. Y anota, 4-2. Ojo, recordemos que si terminase así ahora mismo el partido, Trump sería campeón. Pero un gol más haría campeón Almería, ¿eh? Exacto, o sea que el tanteo de 3 goles por debajo de Trump hace automáticamente campeón a Bahía de Almería. Por eso que Trump tiene que evitar tanteos altos a favor de Cajasur. Alonso, 7 metros, defensa interior. Sí, en mi opinión también son 7 metros, claro. Víctor, que ya ha anotado antes un 7 metros. Amaga y anota. 4-3. Javi Castilla, que ya organiza el ataque del conjunto cordobés. Javi para José Luis, José Luis en bote. Ahora Javi. En bote sobre Gerdón. José Luis con Fran Vázquez. Y anota, 5-3. Fran Vázquez, un pivote muy corpulento, sabe ganar muy bien la posición. Y ha salido también a aguantarle a Alvin, ¿no? Que se ha venido abajo y ha tenido la suficiente habilidad para echarle balón por encima. Cabello, que ya bota, juega con Cañizares. Cabello con la finta de brazo, juega con Víctor, que anota. 5-4. Toma y daca con Santa Antonio, ¿eh? Sí, si hablamos de pivote corpulento por parte de Cajasur, el de Trop no se queda corto tampoco. No, y además es bastante, bastante rápido, que eso le da un plus. Fuerte, alto y rápido, quieras que no, es un pivote que o estás muy preparado y te anticipas, o te va a hacer mucho, mucho daño, porque además cuenta con un buen lanzamiento. Cabello, en bote, Juan Alonso Cañizares, y anota, empate el partido Trops.
José Luis, que ya juega para Javi Castilla, tuya mía, entre los primos cordobeses. Llega la bola hasta Fernández Martos, uno de los máximos anotadores en el día de hoy por parte de Córdoba. Fernández, en carrera, se deja la bola atrás. Uy, por el, casi la conserva Alonso Cañizares. José Luis, que abre para el extremo, sin hueco apenas, y anota. Gran gol de Girón. Cuidado, se ha jugado los dos minutos Javi Castilla al pasar por delante de, del círculo central. Si le llega a impactar el balón, eran dos minutos para él. Ya turno de Trop para empatar el partido. Agudo, que abre para Esteban, fuera. Gracias, porque la acción de Trop era muy buena. Mario Miranda ha hecho una acción maravillosa, la verdad, con la finta de pase. Ha seguido hacia Agudo, que ha continuado muy bien la pelota, pero el lanzamiento de Esteban, que quizá hoy no está muy acertado, ha sido una lástima que bueno, que el balón ha terminado fuera. Y ya mueve el conjunto antequerano. José Luis con Gallardo. Mueve la bola, llegar al extremo, que ingresa doble pivote. José Luis, Fernández Martos. Falta en ataque, muy listo ahí Cañizares. Cabello en bote sobre José Luis. Ahora con Dani Agudo, que bota la finta de giro. Juega con Víctor y anota. ¿Cuánto le está dando este pivote hoy a Trop? Se empezó de suplente, como tú bien has dicho, y está siendo muy, muy importante. Sí, porque es como es lo que hemos comentado, ¿no? Un pivote muy corpulento, coge la pelota a una mano de maravilla, o sea, es impresionante, ¿no? También ha sido convocado con la selección española en categorías inferiores, o sea, que también habla muy bien del trabajo que está haciendo, ¿no? Un jugador bastante prometedor de cara a las futuras generaciones. Y ojo, porque bola de Trop para ponerse por delante, para recuperar el mandato en el luminoso. Agudo, en bote, por la finta. Víctor, paró José. José Luis, que bota la bola, se apoya en Gallardo. José Luis, nuevamente ahora con Gallardo, a lo largo de toda la primera línea. José Luis en bote sobre Cañizares. Juega la para Gallardo. Fernández Martos en bote sobre Gerdon. Golpe. ¿Qué capacidad tiene este chico para defender, eh? Sí, a mí me recuerda mucho a Portela en la intensidad defensiva que pone. Seguro que se inspira en él. Luego por ahora José Luis, entra y anota. 7-6 y exclusión. Sí. Había tocado cuello. Sí, en mi opinión han sido dos minutos muy claros. Se ha visto de manera muy clara eso, ese gancho en el cuello, ¿no? O sea, que muy bien los colegiados. Y ojo, porque ingresa Javi Camas, uno de los jugadores que hizo a Trop ganar ese encuentro frente a Antequera. Agudo. Nuevamente con Javi Camas, que mueve a lo largo de la primera línea. Cañizares. Ahora para Agudo, para José Sánchez. Y pierden la bola. Se le escapó en carrera al dorsal número 70 de Cajasur, a Jorge Ortega. Sí, quizás las prisas, el saber que tiene que remontar muchos goles también hace que te precipites, ¿no? Que pierdas esos balones que aparentemente son claros en un contraataque que corrían dos jugadores de Cajasur. Pero bueno, hay que también saber jugar con los nervios, ¿no? Y ahora turno para el conjunto malagueño. Alonso Cañizares. Se apoya en Dani Agudo. Alonso, cae bien para el extremo. Esteban, que se devuelve. Javi Camas. Trató de sorprender, erró el lanzamiento. No era mala la idea, pero es cierto que siendo un jugador menos habría que mover más la pelota, que pase más el tiempo para recuperar lo antes posible al jugador. Sí. José Luis. Se apoya Mario Gallardo. Fernández Martos. Nuevamente.
campeonato, se anota. Se pone 2 arriba Córdoba. Muy bien el colegiado, en mi opinión tampoco había falta en ataque. Ha intentado simularlo agudo, ¿no? También es parte del balonmano. Pero muy bien los colegiados que no han entrado en el trato. Y ojo, pero ya están todos, ya están en igualdad. Javi Camas. Se apoyan a Billo. Agudo en la finta, golpe. Agudo tiene una finta de brazo muy, muy potente. Es un jugador que si le pilla en carrera es muy difícil pararlo, que siempre tiene que venir uno más a ayudar al defensor, porque si no, se te va a ir seguro. González. Se pide su compañero, Agudo, con la finta. Camas, 7 metros. Defensa interior. Cómo entra Manuel Cuevas. Jugamos también como los jugadores de Cajasur tratan de poner nervioso a Víctor, ¿eh? Víctor vuelve a anotar. 8-7. Lleva 4 goles o 5. Sí, lleva más de la mitad de los goles de Trops, ¿eh? El máximo goleador de Trops y del partido también. Ya lo hemos dicho, un jugador con mucha capacidad y mucha habilidad goleadora. Y ya mueve el equipo cordobés. José Luis. Se apoya en Gallardo. Gallardo sobre Víctor. El relanzamiento. Rebote Alvis. Muy bien Alvis en el rebote, ¿eh? Muy rápido porque Fran Vázquez, al tener tanta envergadura, podía cogerlo. Víctor. Anota. Empate a 8. Ha vuelto Víctor y ha vuelto el empate. Qué importante está siendo este chico. Sí, la verdad que también la aparición de Javi Camas ha ayudado muchísimo a Trump, ¿no? O sea, en el partido constante que era fue impresionante. En el de ayer también estuvo muy bien y bueno, sigue el mismo camino que el resto de partido. Martos para Alvis. Rebote Alvis. Contraataque Javi. La vaselina. ¡Qué bonito lo hizo Javi! Estamos acostumbrados a este tipo de acciones, ¿no? O sea, es recuperar el balón o tener el balón Alvis en sus manos y ya hay dos jugadores de Trops arriba, ¿no? Este equipo se nutre mucho de defender fuerte y salir al contraataque y está dando mucho en el campeonato. Sí. Ojo, Cajasur, encuentra para Alonso González, anota Martos. Muy bien por la calle, ha sabido aprovechar el espacio que le ha dejado Alonso a su espalda. Muy bien, Marta. Y ojo porque ingresa Quintero, otro de los jugadores que está dándole mucha vida a Trops en este torneo, ¿eh? Sí, un jugador muy habilidoso. Recordemos también que es juvenil de primer año, o sea que también habla de la calidad que tiene este jugador para estar jugando este tipo de competiciones. Javi Camas, ahí lo tiene. El chico de las pintas. ¿Me ves ahora o no me ves? Es impresionante la finta que tiene Javi Camas, ¿eh? Tiene una explosividad tremenda. Gallardo, José Luis Castilla. Que lanza y el relanzamiento. Turno para Trops. Alonso, que bota. Perdió la bola. Se le escapó. Turno para empatar para Córdoba. Fernández Martos. José Luis. José Luis. Que mueve hasta llegar al extremo. José Luis. Fernández Martos. Pide pasivo Dani Báñez. Y tiempo muerto de Cajasur. Sabe que tiene que empezar a poner tierra de por medio. Y no lo están haciendo. ¿Qué? Sí, sobre todo porque ahora mismo tiene que marcar 10 goles, si no me equivoco, para ser campeón de Andalucía. Es algo, la verdad, que muy complicado. Pero bueno, todavía queda mucho partido. Y también por parte de Trump, yo creo que Ibáñez le va a dar
instrucciones referentes a la defensa, porque es cierto que se le ha escapado un par de veces ya a Martos por la espalda en el costado derecho, y eso es algo que ha penalizado mucho al equipo. Y bueno, también decirles que tengan más calma, ¿no? Que ellos parten con ventaja, el resultado les favorece, y bueno, que eso, que sigan jugando. No es como Dani Báñez, ahí le está pidiendo bastante intensidad a sus jugadores. Cajasur, por su parte, que ya termina la charla. Drops, que también, último grito de guerra. Y ya se preparan ambos conjuntos. Saben lo que están jugando en una mañana como la de hoy. Fran Vázquez, listo para poner la bola en juego. Y ya rueda la bola de nuevo. José Luis, con Javi Castilla. Con la finta y anota, empata 10. Muy bien, Javi Castilla, una finta muy, muy buena. Quintero, el lanzamiento. Javi falló y se quejaba de que le agarraron un poco del brazo. Javi Castilla, que juega con José Luis. Sí, ¿no? Quizás lo que ha hecho Quintero no es lo que tendría que haber hecho, ¿no? Lo que hemos comentado, que posesiones largas, que llegue incluso hasta el pasivo. Pero lo ha visto claro así Quintero y bueno, adelante. José Luis sobre Gerdón, ahora Javi, que sacado sobre Víctor, golpe. Y ya vuelvo a la primera línea cordobesa. Javi Castilla, el juego José Luis. José Luis cargado sobre Víctor. Se escapa, paró Álvaro, pero 7 metros. 2 minutos. A Víctor. Segundo 2 minutos de Víctor. Sí. Algo que influye muchísimo a Trops. Ojo, porque ya está muy condicionado Víctor, que ha marcado, como he dicho antes, más de la mitad de los goles de su equipo. Sí, ya sobre todo por el poderío que tiene defensivamente. Entonces ya está sujeto a los 40 minutos que quedan. Gallardo frente a Alvis, para Alvis. ¡Qué buen portero tiene este equipo! Un portero con minutos en División de Honor Plata, en partidos vitales para el rumbo de su equipo. En la Copa del Rey, frente a equipos de Asobal. Así es, un juvenil parando penaltis, equipo de Asobal. A este nivel estamos hablando. Este es el nivel de los chicos que tenemos hoy aquí en el pabellón del Colegio Los Olivos. La élite del balonmano andaluz. Javi Camas para Javi Rodríguez. Encuentra el hueco, falló. Y entramos en los últimos 10 minutos de la primera parte, donde Cajasur tiene que meter una marchita más y empezar a poner tierra de por medio. Fernández Martos, falló. Es que sacar renta de 9 goles cuando el portero que tienes delante es Alvis, es verdad que es un reto a tener en cuenta, ¿eh? Sí, es muy, muy complicado. Pero bueno, también te digo, Cajasur tiene jugadorazos, ¿eh? Jugadores con muchísima calidad. El salto que acaba de meter Martos es impresionante. Fernández Martos precisamente es un jugador top a nivel andaluz, ya no solo por su físico, sino por la capacidad de lanzamiento y defensiva que tiene. Sí, hace muy buena pareja también defensiva con Fran Vázquez. Quintero, golpe. Y ya pone la bola en juego. Quintero con la finta, se da la vuelta, error lanzamiento, rebote. Se le quedó José Sánchez la bola finalmente. Fernández Martos con Javi Castilla. Ahora para José Luis, que organiza ya la defensa, organiza ya el ataque. El punto cordobés. Martos con la finta, paró Alvis. 7 metros también muy claro. Muy buena finta ahí de Fernández Martos, ¿eh? Sí, sí. La primera línea que tiene Cajasur es impresionante. Fernández Martos, los dos Castilla, los primos. Es impresionante, la verdad. Sí.
Fernández Martos, que se prepara para lanzar el 7 metros frente a Alvis. Amaga y anota. La puso donde nadie llega, ¿eh? Hombre, tienes que ajustar mucho la pelota en la escuadra si quieres marcar longo a Alvis, ¿no? Y más de 7 metros que te ocupa tanto espacio. Y mueve la bola el conjunto malagueño. Javi Camas. Y ojo porque ha vuelto Víctor con riesgo de poder ser excluido y expulsado, ¿eh? Sí, yo creo que Ibáñez lo tendrá para hacer cambio ataque-defensa, para no arriesgarse. Y ahora turno para Córdoba. Javi Castilla para Martos, la vaselina, anota. Se ponen dos arriba, tiempo muerto para Trops. Vemos también como la afición de Almería también celebra este tiempo muerto que ha pedido Trops. Están a dos goles de diferencia. Hay repetición. Vamos a ver la repetición del gol de antes. Pero sí, hombre, Almería ahora mismo va con Córdoba. Obviamente. Al final tienen que mirar por sus intereses propios y que ganasen por diferencia de tres son campeones. Exacto, ahora mismo recordemos que un gol le da el oro a Bahía de Almería. Por lo tanto, obviamente van a ir con Caja Sur, eso está claro. Y recordemos, el empate y la victoria de Trops le valdría para ser campeón de Andalucía, incluso perder por uno o dos goles. Caja Sur tiene que ganar de 9 o más. Y pues bueno, Bahía le vale que Caja Sur gane entre 3 y 8 goles, ambos inclusive. Y ya se prepara el conjunto malagueño, que sabe que tiene que empezar a remontar, que jugar en esta delgada línea juega más en su contra que a favor. Solo juega a favor de Bahía. Quintero, juega con Abilio. Aparece Javi Camas, se permuta. Quintero nuevamente para Javi Camas, que amaga, Víctor y anota. Qué bueno es Víctor Barderas, ¿eh? Sí, también hace muy buena combinación con Javi Camas, ¿eh? Ojo que también está Víctor Barderas en el centro de defensa, se puede jugar también la última exclusión. Tiene que ir con mucho cuidado para lo que resta de partido. Sí, con mucha tranquilidad porque lo van a buscar. Al final los rivales tienen que buscar esa... Ojo, paró nuevamente Álvaro. Contraataque a Abilio, anota, empate el partido, 12-12, Trops responde tras el tiempo muerto. Y ya mueve Córdoba, que está viendo cómo ha perdido la renta que había conseguido a su favor. Esos dos goles que tenían, esas primeras piedras que estaban construyendo ese edificio. José Luis, se apoya en su primo, se apoya en Javi Castilla. Con la finta, Fernández Martos, golpe, 7 metros. Sí, 7 metros por defensa interior. También son bastante claros, la verdad. Destacar también la capacidad de frenado que tiene Javi Castilla para fintar, es impresionante. Martos anota. Antonio, vete preparando, que antes de irnos al descanso te voy a preguntar la porra. Te voy a preguntar una porra difícil. Así que déjame que te prepares, que vayas pensando, ganador del partido, diferencia y campeón de Andalucía. Casi nada. Lo quiero todo. Si te mojas, me mojo, no digo más. Quintero con la finta. Bota, Javi Camas. Que intenta finta de brazos, será golpe y empezarán de nuevo. Javi Camas en bote. Lanza, paró José Sánchez. Javi Castilla, que sube la bola rápido. Fernández Martos, falta en ataque. Muy inteligente por su parte ahí. Alfonso, la verdad que ha estado muy, muy inteligente. Javi Camas, abre para Alfonso. Falló la vaselina. Muy bien José, bajo palo, muy seguro. Ha estado muy, muy bien. José, que iba a una línea ascendente después de un primer partido en el que no pudo brillar, lleva ya, tanto contra Antequera como contra Málaga, dos grandes partidos. Fernández Martos anota.
Dos minutos para Cabello. Córdoba, que está poniendo el partido donde quiere él, donde quieren, y no solo donde quieren ellos, también donde quiere Almería. Ahí podemos ver la repetición de la exclusión. Ahí podemos ver aquí donde sucede. Sí, quizás ha sido muy contundente con los dos agarrones, muy continuado. Se puede pitar esos dos minutos, la verdad. No es nada. Sí, están ahí en la línea en la que fue interpretación arbitral. Y si el colegiado lo ha visto así de cerca, al final lo ha visto mejor que nosotros. Abilio con la pinta, lo intenta, golpe. Javi Camas con la pinta. Mueve, hubo golpe. Y hoy estamos ya en los últimos cuatro minutos de esta primera parte. Quintero en bote con la finta, lanza. Paró José, pero habrá golpe. Javi Camas en bote. Perdió la bola, pero golpe. Ojo de viso de pasivo. Quintero en bote. A ver para el Chemo, muy bien ahí. Y anota. Muy bien Alfonso, ¿eh? Asumiendo el lanzamiento cuando ya no había más pases. Muy, muy bien. Y acercándose y pone el marcador. Ahí falta en ataque. Muy inteligente otra vez Alfon. Sí, quizás se ha precipitado un poco el jugador de Caja Sur. Eran uno más, tendrían que haber movido más, sí, largo y tendido. Generar un espacio mayor para que un compañero hubiese estado más cerca de anotar. Y mueve la bola. Quintero, en bote, con la finta, anota. Y empatan el partido. Bien, y ojo, Javi roba el balón. Gran robo de Javirro. Abilio, el contraataque. Se apoya en Javi Camas. Consigue su unidad. ¡Gerdo! ¡Paró José Sánchez! Muy buena parada también de José, ¿eh? Que se ha recuperado también del gol anterior que le han metido entre las piernas y que parecía más asequible. Así que muy bien, muy bien. Ahí vemos cómo también alenta la grada. Sí, es un portero que interacciona mucho con la grada para que animen y para subir el ánimo también de sus compañeros. Bastante importante esa labor. José Lu anota. Vuelven a ponerse uno arriba Córdoba. Javirro con la finta, se la golpe. Vemos también cómo se está calentando un poco el partido. Víctor, que juega con Javi Camas. Siguiendo a lo largo de la primera línea. Javi, otro hueco, golpe. Víctor, mueve ya la bola. Javi, Camas contra el hueco. Bravilio paró José. ¿Qué para dónde José? Muy importante. Sí, muy bien José, que está manteniendo también a los suyos en el partido. Lo mantiene uno arriba y ojo que es posible que se pongan a dos. Sí, que vuelvan a poner ahí teniendo goles. Contramos el último minuto de la primera parte. Javi, que jugará con José Luis. José Luis, nuevamente con su compañero. Javi, anota. Últimos 45 segundos. Ataca Trops. Javi Camas, que busca el hueco. Lo encuentra, primer golpe. Sí, Dani Báñez se queja de que podrían ser dos minutos. Es cierto que podría ser también, y eso ya es interpretación de los colegiados. Así que lo que ellos vean, bien arbitrado usted. Abilio, golpe. Javi Camas, que juega ahí con Víctor. Que da la vuelta. Se dejaba un agarrón del cuello, el árbitro no lo vio así. Javi Camas en bote, encuentra el hueco y anota. 16-15 y aquí termina la primera parte.
Antonio, ahora antes de irnos al descanso, ya sabes. Yo creo que va a ser un partido muy igualado, pero muy, muy igualado hasta el final del partido. Yo creo que puede perder drops, pero creo que va a ser campeón. Es decir, que Jasur gana de poco y ya ahí entraría en ese caso, que Jasur entraría en ese duelo contra el campeón del duelo que se está enfrentando ahora mismo en Almería, de la primera andaluza por entrar al intersector, a la primera fase del Campeonato de España. Pues bueno, pues con esto dejamos ya hasta la segunda parte, hasta el cerrado del juego. Hasta ahora. Y ojo, porque puede haber aviso de pasivo. No, obviamente, realmente no. Se queja agudo de que quizá estaba dentro del área. Ahí abrimos bien a los cañizares, para el extremo. Para el extremo, pierden la bola. Alonso. Apoya a Agudo para volver a la primera línea. Cabello. Agudo que ataca al centro. Agudo que ataca al centro. 7 metros. Y lo celebra. 7 metros muy claro por defensa interior. Ya lo pedía antes Agudo. Ahora se conoce Fernando. Víctor que amaga y anota. Equipo. Y al final, como también está aportando un ataque, lo está convirtiendo uno de los baluartes del equipo. Javi Castilla, que juega un Joselu, Joselu con la pinta, Javi nuevamente en busca del hueco, fuera. Sí, sí, está buscando con bastante ganas el gol, y además de muy buena manera, porque es un jugador bastante habilidoso. Agudo, con la pinta de giro, cayó antes. Juega nuevamente el drops. Cañizares, cae muy bien para el extremo. Para ojos de Sánchez. Lástima de estos dos lanzamientos fallados, pero pues seguro que sigue intentando. Gaby. Luego van a llegar a Fernández Martos. Fernández Martos se anota. Realmente es que ha sido similar. Sí, sí, ha estado jugando ya al límite. Casi perdió la bola ahí Córdoba. José Luis, lanza sorprendo. Sí, sabéis que la moral es muy importante, que eso hace también que tenga un plus, ¿no? Entonces, toda acción positiva la van a hacer. Agudo, ataque en bote sobre José Luis, paró José Sánchez. Ataque en bote sobre José Luis, paró José Sánchez. Cádiz Castilla, jugaron José Luis, José Luis. Dale para el extremo y anota. Es por debajo de Trump. Hace automáticamente campeón a Bahía de Almería. Por eso que Trump tiene que evitar. Que evitar tanteos altos a favor de Cajasur. Alonso, 7 metros. De frente. Sí, en mi opinión también son 7 metros. Víctor, que ya ha anotado antes 7 metros. Maga y anota. Javi para José Luis. José Luis en bote. Ahora Javi. Bote sobre Gerdón. José Luis. Compra en bate. Y anota. Cabello. Que ya bota. Juega un Cañizares. Cabello con la pinta de brazo. Juega con Víctor. Que anota. Cabello con la pinta de brazo, juega con Víctor, que anota. 5-4. Toma y daca constante, Antonio, Sí, si hablamos de pivote corpulento por parte de Cajasur. Cambio rápido, quieras que no, es un pivote que o estás muy preparado y te anticipas,
o te va a hacer mucho, mucho daño, porque además cuenta con un buen lanzamiento. Cabello en bote. Juan Alonso Cañizares y anota. Hoy, por parte de Córdoba. Fernández en carrera, se deja la bola atrás. Uy, por el casi la consiguió Alonso Cañizares. José Luis, Gabriel para el extremo. Y juega apenas y anota. Gran gol de Giro. Ya turno de Trump para empatar el partido. Agudo que abre para Esteban. Fuera. Ataque muy listo ahí Cañizares. Cabello en bote sobre José Luis. Ahora con Dani Agudo que bota la punta de giro. Juega con Víctor y anota. Y ojo porque bola de Trump para ponerse por delante para recuperar el mandato peligroso. Agudo, bote, la pinta. Víctor, paró José. Golpe. ¿Qué capacidad tiene este chico para defender? Seguro que se inspira en él. Luego volverá José Luis, entra y anota. Agudo. Con este busca Vicamas. Por algo de la primera línea. Ahora para Agudo. Y ahora el turno para el conjunto malagueño. Alonso Cañizares. Voy a andar y Agudo. Alonso. Cae bien para Esteban. Que se devuelve. Javi Camas. Trató de ser Luis. Voy a Mario Gallardo. Fernández Martos. Nuevamente busca. Esperanto se anota. Y ojo, pero ya están todos, ya están en igualdad. Javi Camas. Se apoya a Vidrio. Agudo. La pinta golpe. Ya estamos de nuevo y ahora sí que sí, Antonio, te había prometido que me iba a mojar. Yo creo que gana Trop de 2. No juego, yo digo ya exacto, yo creo que va a ganar de 2, está el partido muy justo. Puede caer por cualquier lado. Pues está Cajasú haciendo un gran partido, al igual que los malagueños, están los dos haciendo un partidazo. Pero mi vaticinio es este, Trop se ha demostrado ser el equipo en este torneo que mejor se está enfrentando a las adversidades, a los marcadores adversos, y que mejor los está recuperando. Y creo que lo pueden hacer una vez más. Y de esta manera sería, pues bueno, serían como primero Trop, segundo Almería y Cajasur les acompañaría al Campeonato de España en el caso que ganase esa eliminatoria que tendrían frente al campeón del duelo. Se está dando ahora mismo, está también el descanso, ha empezado a la misma hora entre Trops Málaga Deportivo, el segundo equipo de Trops, y el Balonmano Ciudad de Algeciras. Yo creo que también va a depender mucho este partido de cómo empieza la segunda parte, ¿no? Si Cajasur empieza enchufado, se puede desmarcar y por lo tanto estar más cerca de volver al primer puesto, que es lo que realmente quiere Cajasur. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Trops empiece muy enchufado y también hayan salido enmendados de la bronca que le habrá hecho el segundo Dani Báñez en el descanso y puede que se ponga por encima otra vez. Arrabal, que juega con Alon. Alonso Cañizares. Ya la bola está Dani Agudo. Arrabal. Que mueve la bola. Se van 7 metros. Y luego son 2 minutos Javi Castilla. Ha estado muy inteligente Alfonso, que le ha buscado. Javi Castilla no se lo cree porque él se ha quedado quieto, pero ha sido el propio Alfonso el que le ha buscado. Muy inteligente también por su parte.
Víctor Canota. Empate 16. Y así, como me has dicho, va a hacer el cambio ataque-defensa con Gerdo. Sí, no se va a arriesgar Dani Bañez, que todavía quedan 30 minutos por delante. Recordemos que Víctor Bardera tiene ya dos exclusiones, así que lo va a reservar seguramente Dani Bañez para lo que resta del partido en defensa. Y ya mueve la primera línea cordobesa. Fran Vázquez, que aparece en permuta. José Luis, Fernández Martos, que ahora mismo sería el máximo goleador de la competición. Bota, busca el hueco, trató de jugar con pivote, pierde la bola. Con la cerenta por tres vacía. Y anota. Dani Agudo después por delante de su equipo. Vuelve a sacar el portero en Caja Sur para atacar en igualdad. Gallardo, con Fernández Marto, le llega José Luis. Ahora Fernández Marto, nuevamente con José Luis. Juega con pivote, Fran Vázquez, paró Alvis. Y ya con esto vamos a decir que recupera el mandato en el Luminoso el equipo malagueño, con oportunidad de poner la diferencia, incluso en dos goles. Arrabal, contra el hueco, falla, 7 metros. Sí, 7 metros también muy claro. Ha tocado el brazo de Arrabal cuando estaba lanzando, así que muy bien Pedro Naranjo. Víctor, que lanza, si gana y anota. 16-18. Y ya turno para el conjunto cordobés de volver a devolver a la senda de los goles, de volver a anotar. Ya están todos. Ojo. Golpe, se reanuda el juego. Gaby Castilla. Se apoya José Luis, embote. Se devuelve a su compañero. José Luis, ahora Fernández Martos. José Luis. Con Javi, encuentra el hueco, paró Alvis. Muy bien, Alvis, un portero que da mucha seguridad al equipo, ¿no? Sabe que está siempre ahí en los momentos importantes. Así que Trop tiene garantizado siempre la portería. Al final, tener portero de la selección española, creas que no te da un plus bastante, bastante importante. Sabes que ahí en portería va a tener un cerrojo. Alonso, rebota, consigue sacar la bola para jugar con Agudo, Agudo, embote. Golpe. Alonso. Encuentra el hueco. Falló 7 metros. Defensa interior. Sí, muy bien Alonso Cañizares. Cómo se ha metido entre Fran Vázquez y José Luis Castilla. Ha sido muy buena acción de Alonso. Víctor. Que se va a la línea de 7 metros. Amaga y anota. Una vez más. 16-19. No ha fallado un solo 7 metros, ¿eh? No. Ahora mismo atrevería a decir que es el máximo goleador del partido. Sí, y creo que ahora mismo también es el máximo goleador del campeonato. José Luis, que se apoya en Javi. Fernández Martos. Javi Castilla, ahora con José Luis, con la finta, se vuelve a su compañero. Contra el hueco, Alvis. Alvis que se ha puesto al 100%. Alvis está siendo la pesadilla de Castilla, de Javi Castilla. La sí, verdad sí. Que está siendo prácticamente imposible batir al portero malagueño. Ayer que vimos como David, el otro portero, ¡ojo! Fue lanzamiento Trops. El otro portero, David, fue muy importante en los últimos minutos para considerar la victoria de Almería. Pero igual que lo fue ayer David, hoy le está dando el turno a Alvis. Sí, porque recordemos también que el portero suplente de Trop Málaga también es un auténtico porterazo, uno de los mejores de su generación. Y bueno,
tiene la mala suerte, como ya dijimos, entre comillas, de que tiene a un porterazo de compañero. Y ojo, porque anota Esteban. 16-20, empieza a poner tierra por medio Trops. Y tiempo muerto, lo celebra Trops. Saben que ahora tienen muchas papeletas de ser campeones de Andalucía. Y estos primeros minutos de la segunda parte pueden ser muy importantes para el resto del partido. Ahora mismo tendría que anotar, hacer un parcial de 7-0 Cajasur para que Bahía sea campeón de Andalucía. Y tiene que tener una recta prácticamente de 15 goles, si no me equivoco, para que Cajasur sea campeón. Por lo tanto, está muy difícil ahora mismo que Trops pierda el oro, ¿no? Ahora mismo Trops tiene en sus manos el campeonato de Andalucía. Pero bueno, todavía queda mucho. Córdoba todavía no ha dicho su última palabra. Y la reacción de Córdoba yo creo que dependerá ya por lo que queda de tiempo y por la distancia que hay en el marcador, que Bahía pueda ser campeón de Andalucía o no. Ya cada minuto que pasa se le complica más la hazaña a Córdoba. Sí, yo creo que son 13 goles, perdón, los que tienen que marcar ahora mismo Cajasur, si no me equivoco. Creo que es prácticamente imposible que Cajasur lo consiga, así que yo creo que ahora mismo está el primer puesto entre Bahía y Trump, ¿no? Pero bueno, de ellos depende volver a meterse en la ecuación, volver a ser una alternativa real, como eran cuando empezó el partido. Javi Castilla, que mueve con José Luis. Se devuelve, juega con Fernández Martos, que ataca sobre Gerdón. Javi, mueve con José Luis, Fernández Martos. Tiene así moviendo la bola, golpe. A ver la repetición. Ahí, como hizo la finta, devolvió Fernández Marto. Mira Fernández Marto, San Larguero. Tienen que sacar de la banda porque la pelota dio en el techo del pabellón. Eso indica la fuerza con la que lanzó el jugador. Golpe. Víctor, ahora juega con Alonso. Aparece Arrabal en carrera, que encara a Fernández Martos. Ahí para el extremo. Falló. Mi turno es subir la bola para Córdoba, encuentra el hueco para Alcántara. Paró Alvis. Alvis, que está intratable. Y ojo, porque Fernández Matos seguiría siendo el máximo anotador del torneo, pero tiene a Víctor Barderas detrás, a solo un gol. Y ya mueve la bola a primera línea malagueña. Alfon, que encuentra el hueco y anota. Muy bien, Alfonso también, jugando con los amagues de pase. Sabe que también está siendo muy importante en el campeonato, tanto Mario Miranda como él en el extremo derecho. Y bueno, así se lo reconoce también Dani Banger a mí. Y ya turno para el conjunto cordobés de reducir la renta antes de que se le escape el partido. Fernández Marto se anota. La pulsa donde nadie llega. Sí, ya lo habíamos dicho anteriormente, que tiene una capacidad de lanzamiento exterior muy, muy potente y bueno, ha sido un gol por toda la escuadra, vaya. Y ahora Vaselina anota, gol de Esteban. Ataca Córdoba. De Marto se anota. Alonso.
chaval. Que con sus compañeros. Agudo, en bote. Marcelina y anota. 18-23. Muy buen gol de Daniel Agudo, que ha visto cómo estaba José bajo, fuera de la línea de gol. Estaba muy adelantado y ha sabido tirar ese recurso que ha sido muy, muy bonito. Y ojo por cambio la partida de Córdoba. Sale José, entra Manuel Cuevas. Y anota ahora José Luis Castilla, gran gol. Alonso, juega con Agudo. Pone la bola. Alonso, Juan Esteban Cebrián, Esteban. Arrabal. Arrabal que mueve la bola, falta de ataque. Y ahora anota Córdoba y se acerca aún más en el marcador. Ya están a 3. Sube la bola en la primera línea del conjunto malagueño. Agudo. Juego Alonso ahora para Arrabal. Parece ser también que Fran Vázquez se ha hecho daño, parece ser, en la muñeca derecha. Está ahí en la zona de cambio, sino tendido por el doctor del Trops. Sí, parece ser que se ha hecho bastante daño. Víctor, que pierde la bola. Javi. Fernández Matos. Juega con su compañero. Javi Castilla, anota. Y ya están a 2. Arrabal, que juega con Agudo. Ahora ingresa Javi Camas, que de toda la finta hubo golpe. Javi Cama siempre entra como una flecha, ¿eh? No se lo pienso dos veces. Sí. Víctor. Al travesaño. Golpe. Javi, ojo, aviso pasivo. Agudo, que encontró el hueco y anotó. Yo me lo aviso, yo me lo como. Agudo, que tiene mucha potencia. Lo hemos repetido ya muchas veces. Es un jugador muy explosivo. Que en uno contra uno es muy difícil pararlo. Javi Castilla, que mueve. Fernando Matos. Los primos Castilla, José Luis. Matos, cabe para el extremo, Alcántara, que anota. Muy buena circulación por parte de Caja Sur. Ha sabido aguantar la pelota, la posesión ha sido muy buena. Falló Camas, que yo creo que se precipitó un poco. Sí, porque es lo que hemos comentado muchas veces, que esto hay que jugar también con el crono, ¿no? Saber que el marcador le favorece. Y paró Alvis. Contraataque, Javi Camas. Tiene hueco, paró Cuevas. Está siendo ahora un poco correcalle, en el sentido de que no nos da tiempo a girar casi la cabeza. No, no. Y eso le beneficia más a Caja Sur que a Trops, ¿eh? Claro, porque recordemos que le vale también la derrota a Trops. Por uno o dos goles. Y ahí pierde la bola Caja Sur. Entonces le conviene a Trops que pase el tiempo. ¡Alfo! Por lo que bajo de los pies, anota. También a los jugadores de Trop muy fatigados, físicamente. Sí, hoy está teniendo una rotación más corta que de normal Dani Báñez, que también es normal. Se están jugando lo que se están jugando, lo tienen en la mano y no quiere perderlo. Grandes Martos, José Luis, llega la bola hasta Javi. Javi Castilla, anota. Qué gran jugador, ¿eh? Es impresionante la pinta que tiene Javi Castilla.
es un jugador muy completo y muy polivalente. Lo vemos ahí como pedía el cambio, que está ya también algo fatigado. Y quiere llegar con gasolina a los últimos minutos. Víctor, que juega con Arrabal. Ahora para Udo. Javi Camas con la finta. Golpe. Javi Camas. Que mueve para Arrabal. Golpe. Y paró. Ahora turno de réplica para ponerse a uno. Martos, que juega José Luis, tuya mía, ahí juegan con pivote, aparecen permuta. José Luis sorprende y anota, se ponen a uno. Y tiempo muerto, justo con el hemisferio de la primera parte, de la segunda parte. Antonio, ¿cómo está reaccionando Córdoba? Hombre, ha tenido momentos de bajón, las cosas como son. Tro ha sabido empezar mejor la segunda parte. Pero es cierto que Cajasur ya juega sin presión. Ellos van a hacer su partido, que es verdad que lo tienen muy difícil, pero bueno, que tienen que intentarlo, ¿no? El espíritu competitivo es así. Yo creo que también Dani Ibáñez le va a recriminar lo suyo, que tienen que tener más tranquilidad, que no puede ser que tenga tantas precipitaciones, que al final juegan también con el tiempo. Que es muy importante, que saben que tiene una ventaja de goles que les favorece, pero que no tienen que bajar los brazos ni un solo segundo, porque se les puede complicar en cualquier momento. Y ojo, porque Córdoba ya se prepara para comenzar esta segunda parte de la segunda parte. Y ojo, porque ya van por el minuto 12 de las... Ya están avanzados en la segunda parte, en el duelo por ese puesto para el playoff contra el tercero, que ahora mismo sería Córdoba. Y va ganando de 1, 16-17 para el balonmano Ciudad de Algeciras. Avilio, juega con Arrabal. Javi Camas. Para Arrabal, que abre para el extremo, empezarán a caer desde allí. Golpe. Quizás también echamos un poco más en falta la participación de Víctor Bardera, que no está recibiendo muchas bolas ahora en la segunda parte. Ojo, momento para un posible empate. Fernández Martos, sube la bola y anota. Empata Córdoba. Se meten de lleno en el partido y ya están aquí, Antonio. Ha estado muy inteligente el jugador de Córdoba, es verdad que ha sacado Víctor Bardera, ha dejado el balón en el suelo, se ha puesto como un pase y muy bien Pedro Naranjo dejando el último dato. Turno para Trops. Ya mueve Avilio. Ya lo va a Esteban, Javi Camas con la finta. Avilio. Juega con Arrabal. Arrabal encuentra el hueco. Palo. Y el rebote será para Cuevas. Ojo de Córdoba, que hace menos de 5 minutos iba 5 abajo. Puede ponerse por delante. Javi Castilla anota. Uno arriba. Celebra la afición cordobesa. Pero no nos olvidemos, también la almeriense, que están viendo cómo están ahí de nuevo. Dos goles de Córdoba los haría campeones de Andalucía. Porque lo que resta de partido va a ser muy emocionante. Los nervios están a flor de piel ahora mismo. O sea que va a ser muy bonito lo que nos espera. Avilio, que juega con Javi Camas. Tuya mía. Javi, no tengo a Avilio. Con la pinta. Abre para Esteban. Ay, para Alfon, que anota. Empata 26. Muy bien, Alfonso, que no le ha temblado el pulso en este momento tan importante de partido, que se jugaba, que tuviera posesión para el menos dos. O sea que muy bien por Alfonso. Ya mueve la bola. José Luis.
Juan Fernández Martos, que anota. 27-26. Quizás un problema que está teniendo Trops en defensa es que están dejando mucho espacio en la zona centro. Es decir, están jugando con una especie de doble pivote Caja Sur, y eso está haciendo que el centro de defensa se divida en dos. Por lo tanto, hay un hueco muy, muy grande en el centro de defensa donde Gerdón y Víctor Bardera no saben muy bien cómo poder defender esa situación. Yo creo que esto viene derivado de las dos cruciones de Víctor y tenerlo solo en ataque. Camas, que anota, empata el partido. Vemos como Javier Castilla vuelve a descansar un poco. Y Fran Vázquez, que volverá en los próximos ataques a la pista. José Luis lanza golpe. José Luis ahora se pone su compañero. Fernández Martos, que busca el hueco, golpe. José Luis, paró Alvis por 7 metros. Sí, son 7 metros, claro, la verdad, han estado cerca varias veces de que lo señalara. Así que muy bien, el jugador cordobés. Va a salir ahora David Núñez bajo palos, ¿eh? Ayer también tuvo mucho protagonismo en estos momentos tan clave del partido. Así que a ver si hoy puede hacer... A ver si responde de la misma manera. David Núñez frente a Fernández Martos. Se para en lo que entra la mopa. Fernández Martos, que lanza y anota. Javi Camas, con la bola. Ahí falla la bola hasta el extremo, Alfon falla. Y ya ha vuelto Alvis a la portería del conjunto malagueño. Javi Castilla. Que anota, se pone 2 arriba, celebra bastante efusiva la afición almeriense. Javi Camas, golpe. Muy bien Córdoba, ¿eh? Cómo se ha repuesto de esos 5 goles de ventaja que tenía. Ha sabido sobreponerse y ahora mismo está poniendo en serios apuros a Trops, que ahora mismo está a un solo gol de dejar de ser campeón de Andalucía. Sí. Alonso, para Abilio. Cabe para Esteban, al palo. Y entramos en los últimos 10 minutos de partido. Todo por decidir, 3 posibles campeones de Andalucía. Y anota José Luis Castilla, y por primera vez en el partido, Bahía sería campeón de Andalucía. Vemos cómo lo celebran en la grada. Y la afición de Cagasur los alienta. Pero ahora sí, tienen opciones, han remontado 8 goles en 10 minutos, ¿por qué no 6 más? Eso te voy a decir, Alberto, ahora mismo está Cajasol en un momento muy, muy bueno y no descartemos que marque 6 goles más y deje a Trump en tercera posición. Golpe. Víctor, que mueve para Alonso. Alonso, la finta de brazo, trató de jugar con Víctor, no pudo, golpe. Javi Camas con la finta, entra 7 metros y se da 2 minutos para Fran Vázquez. Lo celebra Javi Camas, sabe lo importante que es esto. Sí, para mí también ha sido claro esta acción que ha señalado el colegiado, son 7 metros y 2 minutos. Ha sido una acción un poco fea, pero bueno, es lógico también dentro de balonmano. Víctor, que tiene su mano de volver el campeonato de Andalucía momentáneamente a su equipo. Amado. Y anota. No falla un 7 metros este chico.
es muy, muy bueno. Juega ahora mismo a portería vacía Caja Sur para tener igualdad numérica atacando. Veremos a ver, porque hay equipos que han sido muy bien esta jugada y equipos en los que han tenido un parcial incluso 4-0 en contra. Javi Castilla al palo, 7 metros. Sí, también 7 metros, claro, la verdad. Estaba con contacto cuando estaba lanzando, así que también muy bien por parte de los colegiados. Al palo. Al palo. Se hizo grande Alvis, como tenía que hacerlo. Drops en busca de reducir la ventaja para devolver el empate al luminoso. Javi Camas. Juan Alonso, ojo, puede perder la bola, bota. Abilio, que encontró el hueco y lo aprovechó. 30-29. Este gol da un poco de tranquilidad a Dani Bañe, que está con la mosqueta de la pareja, que por un momento han dejado de ser campeón de Andalucía y cuidado, que todavía queda mucho partido. Sí, recupera tener un poco de oxígeno. Debe estar jugando en el alambre. Javi Castilla. Juan Fernández Martos, se encuentra el hueco, el palo. Y el rebote para Trops. Portería vacía, fuera. Una pena el lanzamiento de Abilio, era muy buena idea, no había portero, lástima que se haya ido fuera. Y destacar también la cinta que ha hecho Fernández Martos, es impresionante. Ha pegado un pepinazo al palo que casi no hace el techo, o sea, impresionante. Ahora turno para Caja Sur. Javi Castilla. Golpe. Se le siente Javi Castilla del último golpe. Y juego Fran Vázquez, 7 metros. Defensa interior. Sí, también 7 metros muy claro. Mario Gallardo se ha encargado de lanzarlo. Alvis, venda frente, amaga y anota. Javi Camas abre muy bien para Esteban Cebrián. Ahora juega con Abilio. Abilio, frente para Esteban, que busca el hueco. Abilio, Javi Camas, en bote, que pierde la bola. Se consiguió robar Mario Gallardo. José Luis anota. Y Antonio Bahía vuelve a ser campeón de Andalucía. Falta de 5 minutos. Alon, de otro hueco para Esteban, que anota. Y vuelve a ser campeón de Andalucía, Trons. Madre mía, cómo tienen que estar los nervios a flor de piel por parte de los aficionados, tanto malagueños como almerienses. Y regresa José a la portería cordobesa. José Luis para Fernández Martos. Ha sido una acción muy, muy fea, que han llegado tarde. Y le han dado sin querer la pierna. Creo que serán 2 minutos, vamos a verlo repetido. Vamos a ver la repetición. Ahí Fernández Martos entra al espacio ya en tarde, los dos defensores. Se reúnen. Y 2 minutos para Alfon. Sí, en mi opinión también son 2 minutos. Es verdad que es muy justa, una acción casi bastante fea. Pero es sin intención, no está lanzando, es verdad que está en carrera. Aún así es una acción bastante peligrosa. Pero ojo, uno menos, dos abajo, 7 metros, posibilidad de 3. 4.45. Bahía de Almería ahora mismo está frotándose las manos. Mario Gallardo, paró Alvis. Siempre tiene que estar cuando tiene que estar y que no para de sorprender a Alvi. Alvi está siempre cuando más lo necesita su equipo.
cuando Paredes están a punto de caer a la lona. Él es quien consigue salvarlos. Agudo. Una bola tirarle a Javi Camas. Alon con Agudo. Agudo en carrera. Golpe. Agudo. Juega con Camas, que entra en carrera. Pasos. Amarilla Dani Ibáñez por la protesta. Y ojo porque aquí tiene Córdoba. Posesión de más tres. La afición almeriense que anima a la cordobesa incluso a animar. Aquí se ven todos que se están jugando mucho. ¡Fran Vázquez! ¡Anota! 33-30. Javi Camas. Juega con Alonso Cañizares. Y ojo porque entra Quintero. Esteban, en bote para Quintero, que abre para el extremo. Alonso, para Alfo, que anota. Muy bien Mario Miranda, que ha salido a sustituir a Alfo, muy bien. No ha temblado el pulso, la verdad. Muy bien por parte de Mario Miranda. Gol muy importante de los parios de Mario Miranda, ¿eh? Gol muy importante, un gol que puede valer un campeonato de Andalucía. Estamos prácticamente a 2 minutos y medio de saber quién va a ser el campeón. José Luis para Alvis, golpe. Tiempo muerto para Córdoba. Antonio, ¿cómo ves el partido? Al final de la primera parte he dicho que Trops iba a ser campeón de Andalucía perdiendo. Pero es que Cajasur ha pegado un subidón de nivel y de moral sobre todo. Que es que ahora mismo veo ganando de 3. Ahí, vamos a ver nuestra pantalla de repetición de esa última jugada. Sí, vemos como hay un golpe franco que no hay 7 metros. También se nota mucho la baja en el centro de defensa de Víctor Bardera, ¿eh? La bajada de intensidad de Málaga. Sí, falta, en mi opinión, Víctor Bardera y Gerdón, los dos en el centro de defensa. Se nota mucho que no están, pero claro, también está sujeto a la exclusión. Seguro que Dani Ibáñez plantea algo importante para él en los últimos minutos. Y ojo, nos falta un... ¡Ay! Me falta uno, perdón. Uno de los mejores defensores en Andalucía en esta categoría. Fernández Martos con Fran Vázquez. José Luis, ahora para Javi Castilla. Javi Castilla, que va muy bien. Fernández Martos, Alvis. Si antes hemos dicho que un gol que voy a ganar el campeonato de Andalucía, está parada igual. Se toca el pecho diciendo, aquí estoy yo, en los momentos importantes aquí me tenéis. Y bueno, es que es un auténtico porterazo. El vallisoletano que ha venido para dar muchas alegrías. Golpe sobre Javi Camas. Dani Mañez se queja de un posible 7 metros hacia Javi Camas. Y ojo, el cano ataque. Agudo. ¡Víctor Canota! ¡Aquí están! ¡Víctor Alvis! ¡Alvis Víctor! Los dos héroes de los malagueños en el día de hoy. Ojo, bola para Córdoba. Fran de Marto salva el extremo y anota. Ojo, que hay un jugador en el suelo. Sí.
Se queja Alonso de que nos han dejado sacar rápido. Y aquí un gol en esta cuadra está la delgada línea. Un gol deja Trops con todo de cara, pero fallar los deja en una situación de a defender a muerte. Y tiempo muerto, Ibáñez lo sabe, nosotros lo comentamos, pero lo sé perfectamente. Sabe que este ataque es más de medio partido. Prácticamente este ataque lo decide todo, ¿no? Por parte de Trops. Es decir, si anotan, es muy probable que sean campeón de Andalucía, pero si no consiguen anotar, cuidado porque Cajasur tiene bola para que Almería sea campeón y además está en un muy buen momento, ¿eh? Así que a ver lo que prepara ahora Dani Ibáñez. Supongo que querrá decirle a sus jugadores que pase el tiempo, que intente apurar la posesión lo máximo posible. Y quizás si está Alonso Cañizares en cancha, que sea también el que decida, ¿no? Que sea capaz de aguantar la bola y de decidir en el último momento qué hacer, ¿no? Ya se prepara la defensa cordobesa. Veamos cómo Fernández Martos se decía a su compañero, una bola, no pido más, una bola, esta defensa tiene que ser nuestra. Alon, vamos, Javi Camas. Aún, los últimos 45 segundos. Javi Camas, por el fin de brazo, juega con Víctor. Paró José. Javi Castilla, Martos, para el extremo, y la pierde la bola. Ojo, porque esta pérdida puede haber un campeonato de Andalucía. Y Trump lo sabe, sube con toda la calma del mundo. No tienen prisa alguna. El reloj corre a su favor. Últimos 10 segundos. Javi, con Agudo. Javi Camas. Nuevamente en bote, Víctor, ahora sí, son campeones de Andalucía. Trump Málaga lo celebra, han sabido sufrir, han estado contra las cuerdas, pero el golpe mortal lo han dado ellos. Trump pierde de uno, pero son campeones de Andalucía y acompañarán a Bahía de Almería al intersector, es decir, la primera fase del campeonato de España. A ver, y ahora vamos a ver. Quiero que aciertes otra cosa antes de dejarte libre. Es el momento. Máximo goleador, mejor portero y MVP del partido, que lo vamos a ver ahora a continuación. Bueno, pues yo creo que mejor portero, yo creo que sin duda va a ser Albi. O sea, es que es un auténtico porterazo. Lo ha demostrado todos los días. Un portero que ocupa muchísimo. Que tiene unos nervios de acero, que eso también es muy importante, y sobre todo, bueno, que es un portero de selección nacional, ¿no? Después, como máximo goleador, José María Fernández Martos. Yo creo que ha sido un jugador muy determinante en todos los partidos, muchísimo potencial, una capacidad goleadora impresionante, buen lanzamiento exterior, también sabe entrar por las calles. Yo creo que es un auténtico jugadorazo, y después como MVP del partido, sinceramente yo también se lo daría a Albi por, bueno, por estos últimos minutos, ¿no? Que... Bueno, del partido no, del torneo. Del torneo, vale, del torneo. Muy complicado porque también ha habido jugadores muy, muy importantes por parte de Bahía de Almería. Pero bueno, yo también me atrevería a decirte que Albi ha sido el MVP del torneo porque que ha estado espectacular en todos los partidos. Yo quiero poner un nombre en la palestra. Yo voy a poner cuatro nombres para el posible MVP, porque yo creo que tiene que ser uno de ellos cuatro. Alvis, Fernández Matos, Luis Juárez y Víctor Barderas. La verdad que has dicho cuatro nombres que son increíbles, ¿no? Cuatro nombres que yo creo que, vamos, no es arriesgado decir que son el futuro del balonmano andaluz. Sin duda, vaya, son cuatro jugadores que son impresionantes, ¿no? A mí Luis Juárez me ha encantado, ¿eh? El campeonato que ha hecho es impresionante. Víctor Bardera ha sido
revolucionario de su equipo desde el primer día. Y bueno, qué decirte también de Fernández Martos, ¿no? que ha sido el máximo goleador del campeonato, y bueno, de Alvis, que para mí es que ha sido el mejor jugador del torneo, sin duda. Y bueno, y con esto ya te voy a dejar libre. Ya muchas gracias por haber estado con nosotros todo este torneo. Y ahora te vamos a dejar ya que disfrutes de la Semana Santa malagueña, la mejor de Andalucía, ahí para que puedas ir allí con tus familiares. Muchas gracias, espero que hayas pasado bien este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias, Alberto, siempre es un placer estar por aquí. Y me quedo yo con ustedes aquí para comentar esta entrega de premios, donde, recordemos, se va a entregar las medallas a los tres primeros equipos, que son Cajasur tercero, Bahía de Almería segundo y campeón el Trox Málaga, y luego los premios al mejor jugador del torneo, al mejor portero y al máximo goleador. Ya vemos como el delegado federativo ha llamado a los jugadores de Almería para que se posicionen ahí abajo para esa entrega de sus respectivas medallas. Y se saludan con los cordobeses allí, mientras que Trops da ese último grito de guerra y celebra junto a su afición ese título que acaban de conseguir. Son campeones de Andalucía. Como hemos dicho antes, estos tres equipos, pues eso, lucharán por estar ahí en la palestra, en esa fase final. Y ya vemos cómo emulan esa jaca, esa mítica jaca ahí de... que puso muy mal a Nueva Zelanda en ese Mundial en 2018 en Rusia. Mientras se reúnen los responsables de las distintas delegaciones y federaciones e incluso de los clubes para ver quién será el receptor de cada premio. Ya se preparan los representantes de la Federación Andaluza de Balonmano, la organizadora de todo esto, codo a codo, junto al Trops Málaga, la que ha hecho todo esto posible. Junto al representante de Moraga Stream, que va a ser el encargado de dar los premios. Bueno, ha sido el encargado más bien de recoger los votos de la gente para poder tener ahí los premios, que queden claros, y ya una vez, pues bueno, que los entregue quien la federación estipule. Ya están los cuatro equipos aquí en pista: Antequera, Cajasur, Bahía de Almería y Trops. Se saludan entre ellos, incluso algunos se felicitan por el gran torneo que han hecho los cuatro equipos. En el campo de la derecha, vamos a ver cómo usan dos jugadores de Bahía de Almería para juntarse junto al resto de su equipo. En el campo de la derecha, Bahía de Almería y Antequera, segundo y cuarto clasificados respectivamente. Y al otro lado, los dos equipos del partido que hemos estado presenciando, Trops Málaga y Cajasur Córdoba, campeón y tercer clasificado. Señores, vamos a proceder ahora con la entrega de premios de este campeonato de Andalucía en la fase final, división de honor juvenil masculina. Bien, por ya empezar la gala. La gran labor del equipo arbitral y su delegado federativo. Fuerte aplauso.
podíamos escuchar cómo agradecían Julio Torres como speaker esa labor del equipo arbitral, que han hecho un gran torneo los 6 árbitros encargados, y desde aquí le mando mis felicitaciones. Ahí está, José María Fernández Martos, máximo goleador, 28 goles, repartido en 3 partidos, 9,3 goles de media por partido. Vemos cómo se con Ildefonso, directivo del Trops Málaga, que se le encargó de dar este premio. Y vuelve y lo celebra junto a sus compañeros, que lo felicitan por el gran torneo. Y ojo, el mejor portero lo recibe Álvaro Pérez. Alvis vino desde Valladolid para hacer historia y lo está haciendo poco a poco. Ha jugado Copa del Rey, ha jugado División de Plata y ahora es campeón de Andalucía y mejor portero del torneo. Recordemos que estuvo mucho tiempo cubriendo la baja de Pedro Blanco, jugador portero del primer equipo, y disfrutó de minutos de bastante calidad, supliendo a Jorge Villamarín en portería. Ahí vemos cómo Javi Castilla recibe el premio. El trofeo del cuarto clasificado y conserva su Antequera, que se va a entregar Alberto Camas, presidente del Trops Málaga, al conjunto antequerano. Posan para hacerse la foto como cuartos clasificados de Andalucía. Posan junto a todos los responsables de la Federación Andaluza y del club organizador del Trops Málaga. Como Azur Córdoba ya se acerca también para coger el premio al tercer puesto. Y sus respectivas medallas. Tenían de recibir, le recibe también la medalla incluso hasta el cuerpo técnico, que ha hecho una gran labor para traer ese equipo hasta aquí, hasta el podio del balonmano andaluz.
Y ya. Ildefonso le hace entrega del premio. Así que sí, con todos los honores y con toda la ley, Cajasur se puede considerar tercero de Andalucía, bronce andaluz, y no se van solo con eso, sino el premio también al mejor jugador y al máximo anotador. Valle de Almería se va con el segundo puesto y la clasificación directa al intersector. Haciendo sus respectivas medallas. Y ya posan con su medalla y el nuevo. Ya pasan con su medalla en lo que esperan a recibir el segundo premio. Ay. José Torrente que le va a hacer entrega al jugador almeriense. Al jugador almeriense el título. Ahí se juntan para posar para la foto. Y ya, al igual que Cajasur, son segundos con todos los honores. Segundo clasificados. Enhorabuena a Bahía de Almería, que ha conseguido un gran torneo, un gran fin de semana. Dos goles le han separado de levantar el oro, de llevarse el oro para la costa almeriense. Igualmente le deseamos la mayor de las suertes en la siguiente fase en el intersector para poder clasificar a esa base final del Campeonato de España. Y ya se acercan los campeones de Andalucía. Ya se acercan los jugadores del Trops Málaga, los guerreros de Dani Báñez. Empezando a posar los flamantes campeones de Andalucía, Trops Málaga, que el año pasado se fue de esta final a 4 con subcampeonato. Se llevaron la plata, ahora se llevan el oro para seguir completando sus vitrinas. Una jornada repleta de jugadores de primer año, mucho talento. Como ya se preparan ahí en lo que deciden los últimos jugadores para elevarse premio, ese premio que les otorgan como campeones de Andalucía. Abrazos muy efusivos entre Dani Báñez y la directiva del conjunto andaluz. Que levantan el premio, ya son campeones de Andalucía.
tendrán que defender esa condición el intersector. Gritos de campeones, campeones desde la grada. Y esa foto va a inmortalizar el recuerdo. Campeones de Andalucía. Y ya con esto nos despedimos. Con esto se termina este fin de semana mágico. Este fin de semana donde se han enfrentado los cuatro mejores equipos de Andalucía. Se han enfrentado Trops, Málaga, Bahía de Almería, Cajasur, Córdoba y Conserva Sur Balonmano Antequera. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos los que habéis seguido con nosotros. Y muchas gracias tanto a Federación Andaluza como a Trops Málaga por confiar en nosotros. Hasta ahora.